Esta es una historia muy particular. De un grupo de amigos que les encantaba charlar. Diversos temas trataban durante horas y horas, desde biología y ecología hasta la mermelada de moras. También soñaban e inventaban planes que nunca funcionaban. Ideas nacían y morían, porque concretarlas era lo que nunca hacían. Un día de tanto hablar, uno propuso a la acción pasar. El impacto fue tremendo, porque el plan era cambiar el mundo. Prepararon todo, pero no resultó de ningún modo. No quisieron seguir intentando, porque la verdad es que se estaban frustrando. Así fue como, quizás por tiempo, quizás por temor, no siguieron hablando de un mundo mejor. Y como ya no hablaban, sus almas se separaban. De esta manera, se fueron distanciando, y cada uno de su vida se fue preocupando. Hasta que muchos años pasaron, y en un mismo lugar se encontraron. Fue una coincidencia del destino la que nuevamente juntó sus caminos. Entonces mágicamente entendieron que la vida les daba otra oportunidad. Porque no hay peor idea que la que se deja a la mitad.